el IPD hasta ahora ha mandado algo antes de los trasandinos, mandó una parte del presupuesto, todavía nada. No mandó nada, un centavo. Lo único que te digo, que se les ha pagado algunos entrenadores, no a todos. Yo creo que recién están terminando de pagar desde los meses que han comenzado a trabajar. Yo no me quejo contra la sede central, sino porque ha puesto de su parte y ha tratado de que en la plata se apruebe. Se ha aprobado la plata. Eso tenemos que reconocerlo. Sino el trámite burocrático del Estado para poder, de alguna forma, cumplir a satisfacción con todos los compromisos que hemos tenido y lo que necesitaba los trasandinos. ¿Cuándo llegará el dinero, profe? No sé, acá la señora debe de indicar cuándo debe llegar a... En 10 días debe llegar todo el dinero. O sea, estamos hablando casi a finales de mayo, entrando para junio. ¿Eh? Así es. No sé si nos mandarán con intereses todos los que han prestado plata. Profe, ya para finalizar la entrevista, agradeciendo pues con la deferencia con Mundo Deporte, finalmente, algún balance final de lo que significó los trasandinos con todo. Lo bueno, lo malo, porque al margen, profe, de que hay trámites burocráticos que afectan a una organización, pero la gente común, pues, a veces no comprende, ¿no? Y no ve ellos, solamente dice que tal cosa pasó y es por culpa del IPD. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, lo único que tengo que manifestar es de que en la parte deportiva creo que no podemos quejarnos. Se ha superado enormemente en relación a lo que fue el año pasado, y es así que el puntaje, tú lo ves, casi más del doble. ¿Cuándo será la ceremonia, profe? ¿Ya la tiene? Estamos pensando, vamos a tener una reunión en horas de la tarde, ojalá que sea entre el viernes y el sábado de la próxima semana. Sigo felicitado en la ciudad de Cusco por haber descentralizado el deporte en Arequipa, porque siempre, cada vez que ha habido trasandinos, todo era en el centro. Ahora nos hemos permitido ir a Uchumayo, ir a Mariano Melgar, a José Luis Bustamante y Rivero, descentralizar. Y esto ha incentivado a cada distrito para que se practique y se masifique el deporte. Creo que es importante señalar esto. No tenemos que ser egoístas, no solamente pensar en el centralismo como piensa Lima, de tal manera de que eso es lo que de alguna forma estamos rescatando, y que sea y se lleve a cabo el deporte para todos, que es lo más importante. Ok, profe, gracias. Gracias.